Escuela de Artes y Oficios, 127 años de capacitación laboral, patrimonio de los mexiquenses. Bienvenidos al Estado de México. En 1975, para atender la creciente demanda de mano de obra calificada del mercado laboral, el gobierno del Estado de México crea el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, ICATI, y este organismo es el encargado desde entonces de operar los programas de capacitación para y en el trabajo que se ofrecen a la población de la entidad. Coordinador Regional de los Institutos de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo, Zona Centro. Hoy, el territorio estatal es poseedor del capital humano más grande del país. Nuestra fuerza productiva la conforman poco más de 7.400.000 trabajadores, lo que es posible gracias a la voluntad y a las aportaciones de generaciones enteras de mexiquenses que han otorgado un lugar especial a la capacitación en el proceso de modernización del Estado de México. Estas aportaciones nos permiten en la actualidad operar con una vasta infraestructura que comprende 44 escuelas de artes y oficios, EDAIOS y 10 unidades de capacitación externa, UCES, con las que se logran atender en un promedio anual las necesidades de capacitación de más de 160.000 mexiquenses. A nivel nacional, nuestro estado destaca por su fuerza laboral, cercana a los 7.5 millones de trabajadores. El ICATI, convertido en septiembre de 2015 en representante del Consejo Regional de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública y en coordinador regional de la Zona Centro, a la que pertenecen los Centros de Capacitación para el Trabajo de los estados de Puebla, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México, goza también de reconocimiento nacional por ser el centro capacitador más grande del país y con orgullo recibe hoy a todos los ICATs del país en esta su casa, el Estado de México. Este año, la Escuela de Artes y Oficios, que ha crecido a 44 planteles, celebra su 127 aniversario, consolidada como una institución prestigiosa y vanguardista que ya forma parte del patrimonio de los mexiquenses, porque desde su creación en 1889 evoluciona permanentemente para cumplir con el compromiso social de mejorar la calidad de vida de quienes demandan mejores oportunidades laborales. En 2016, el Sistema de Capacitación Laboral del Estado de México ha dado un giro innovador al implementar las políticas de colaboración interinstitucional que promueve esta administración. El ICATI se ha entrelazado con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y con el Organismo Descentralizado de Servicios Educativos Integrados del Estado de México, CIEM, de manera que ahora quienes se inscriben en las EDAIOS, adicionalmente al aprendizaje de un oficio, pueden obtener los certificados que otorga la Secretaría de Educación Pública en los niveles educativos de primaria, secundaria y preparatoria. Así se construye en el Estado de México una nueva era que promueve no solo un mayor número de trabajadores, sino una fuerza productiva de calidad. Así escribimos los mexiquenses los nuevos capítulos en materia de educación y capacitación para el beneficio de las generaciones futuras. El apoyo financiero de los gobiernos estatal y federal, que de 2011 a septiembre de 2016 nos permitió beneficiar con capacitación a 534.865 mexiquenses, de los cuales más del 60% son mujeres, sumando a nuestro personal altamente calificado para impartir la enseñanza de un oficio, y a la permanente actualización de nuestros planes y programas educativos, son la clave del éxito de este organismo de capacitación. De septiembre de 2015 a agosto de 2016 se han invertido 15 millones de pesos en modernización de EDAIOS. En 5 años se han destinado 64.5 millones de pesos para mantener a la vanguardia tecnológica a la institución. Con dedicación y compromiso, el Gobierno del Estado de México impulsa la capacitación de su gente, al tiempo que promueve la equidad y el progreso de la fuerza productiva más grande del país. Para los nuevos mercados laborales, mexiquenses más productivos. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México.